La osteoporosis es una enfermedad que no duele y no se nota, pero que provoca que hasta 40% de quienes sufren una fractura por la enfermedad queden con alguna secuela y discapacidad, advierten especialistas del Hospital Civil de Guadalajara. La incidencia es altamente preocupante, solo que no se diagnostican, sino hasta que existe una fractura. Una de cada tres mujeres mayor de 50 años sufrirá de una fractura, explica el director del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Rafael Santana. La osteoporosis afecta al 18% de las mujeres y al 8% de los varones. Eso es la frecuencia de la enfermedad. Pero, por ejemplo, arriba de los 50 años, una de cada tres mujeres sufrirá una fractura relacionada con la osteoporosis. Y uno de cada cinco varones, de igual forma, le sucederá lo mismo. Y mencionar que una vez que una persona se fractura condicionado por esta enfermedad, 40% de ellos queda ya con incapacidad para la deambulación sin asistencia. O sea que requerirán por lo menos de un bastón para poder deambular. Y el 80% de ellos también tendrá alguna discapacidad para poder hacer funciones elementales. Por su parte, el jefe y fundador de la Clínica de Osteoporosis, Francisco Ruiz González, recomienda la detección oportuna con una densitometría de columna y cadera cada año a partir de los 45 años. Pero hay más, un cambio completo de vida. El primer paso, antes de hablar de, de tratamientos médicos o quirúrgicos, de cualquier cosa, es llevar una vida saludable. Ejercicio, exposición solar. Alimentación rica en calcio natural y sobre todo evitar lo que le haga daño al hueso. Café, alcohol, tabaco y refrescos. El Hospital Civil Fray Antonio Alcalde cuenta con la única clínica de osteoporosis en el occidente del país en un hospital público, que por cierto cumple 20 años de prevenir y tratar esta enfermedad silenciosa. Para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.